Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, queridos niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria. Un saludo especial a toda la familia que nos esté escuchando. Bienvenidos a su programa radial Aprendo en Casa, un programa de juegos muy divertido, pero sobre todo lleno de aprendizajes. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria, vamos a recordar las recomendaciones que debemos practicar durante todos los días para no contagiarnos de la COVID-19. ¿Recuerdan a qué recomendaciones me estoy refiriendo? Claro que ya recordaron, ahora las repetiremos juntos. Lo primero, quédate en casa, así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Todos a cumplir las recomendaciones. Luego de recordar las recomendaciones que debemos seguir, ahora a preparar tu lugar de estudio. Ten a la mano un cuaderno, algunas hojas de papel, lápiz, borrador y colores. También invita a papá, mamá o familiar para que te acompañe y puedas conversar durante toda esta experiencia de aprendizaje. ¿Estamos preparados? ¡Vamos a comenzar! Queridos niños y niñas de primer y segundo grado, estamos comenzando un nuevo proyecto. Conociendo con alegría las costumbres y tradiciones de mi familia. Y el producto de toda esta experiencia será un catálogo para difundir nuestras tradiciones y costumbres familiares. Y en personal social elaboraremos una propuesta para difundir nuestras costumbres y tradiciones. ¿Y qué haremos en personal social? ¿Quieres saber cuáles son esas sesiones con las que trabajaremos? En la primera sesión, reconocemos las tradiciones y costumbres de nuestra familia. En la segunda sesión, proponemos acciones para difundir las costumbres y tradiciones de nuestra familia. Y el producto de personal social, vamos a elaborar la propuesta para difundir las costumbres y tradiciones de tu familia. Se estarán preguntando, niños y niñas, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Quieren saberlo? ¡Muy bien! El día de hoy reconoceremos las costumbres y tradiciones de nuestra familia. ¿Y cómo lo haremos? Reconoceremos las costumbres y tradiciones de las familias a partir de diálogos con nuestros familiares. Se prepararán para expresar en forma oral las costumbres y tradiciones que caracterizan a sus familias. Luego, elaborarán una lista de las costumbres y tradiciones que practican sus familias. ¿Y cuál es el reto? El reto es elaborar una lista de costumbres y tradiciones practicadas por nuestra familia. ¡Ah! La próxima sesión prepararemos su difusión. ¡A trabajar, niños y niñas! Amigos y amigas de primer y segundo grado, ¡sí, lo lograremos! Reconoceremos las costumbres y tradiciones de nuestras familias. Niños y niñas, ustedes han elaborado el árbol de su historia familiar, ¿verdad? Ahora compartan con el familiar que los acompaña cómo se han sentido al conocer la historia y los saberes de los antepasados de sus familias. Repito, ¿cómo se han sentido al conocer la historia y los saberes de los antepasados de sus familias? Escuchemos lo que Aileen nos compartirá. Yo me siento feliz. Ahora sé que mi familia viene de la sierra y de la selva.
que en mi familia seguiremos usando los conocimientos sobre las plantas medicinales. Me siento orgullosa de ser parte de esta familia. Muy bien, niños y niñas. Es muy importante conocer nuestra historia familiar y los saberes que nos han acompañado por tanto tiempo. Ahora, muy atentos. ¿Todos están en su lugar de estudio? Los invito a ponerse de pie. ¿Están listos? Ahora, al son de la música, ¡vamos a bailar! ¡Excelente! Estoy segura que se han divertido mucho. Volvamos a nuestros lugares. Ahora vamos a recordar. Niños y niñas, díganme, ¿en qué piensan cuando les digo la palabra plato típico, danza, festividad o fiesta patronal? Repito la pregunta. ¿En qué piensan cuando les digo plato típico, danza, festival o fiesta patronal? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. Escucho que alguien quiere participar. Adelante, Aileen. Yo pienso en la fiesta de las tantaguaguas, el Inti Raymi, y celebramos en familia muy bien. Excelente. Luego de responder, Aileen se hace la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para difundir las costumbres de mi familia? Aileen busca a su amiga Danji María para darle a conocer lo que hará. Le dice que conversará con su abuelo para que le cuente más sobre la fiesta de Santiago. Y Danji María le responde. Yo le diré a mi mamá que comparte conmigo sobre la fiesta de San Juan. Nosotros siempre comemos juanes en esa fiesta. Escuchemos con mucha atención cómo estas niñas inician el diálogo con sus familias. Ellas quieren conocer sus costumbres y tradiciones antes de difundirlas. Hola, soy Danji María. Y pertenezco a la familia Novoa Costa. Mi origen está en la selva y conversaré con mi mamá sobre la fiesta de San Juan. Hijita, tú sabes que soy de San Martín. La costumbre y tradición que celebramos es la fiesta de San Juan. Todos los 24 de junio festejamos para recordar el bautizo de Jesús. Por eso, nos bañamos en las orillas del río. Un plato que se acostumbra a comer en esta fiesta es el delicioso juane. Y la danza que bailamos es la pandilla de la selva. Aprenderé a bailar la pandilla y a preparar juanes. Niños y niñas, conocimos las costumbres y tradiciones de la selva. Ahora, responderemos algunas preguntas.
¿cuál es la costumbre y tradición que tiene la familia de Danji María? Repito la pregunta. ¿Cuál es la costumbre y tradición que tiene la familia de Danji María? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¡Excelente! La costumbre y tradición que tienen es festejar la fiesta de San Juan para recordar el bautizo de Jesús. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se celebra esa festividad? Repito la pregunta. ¿Cómo se celebra esa festividad? Comparte tu respuesta. ¡Muy bien! Se bañan en la orilla del río, comparten los deliciosos juanes y bailan la pandilla de la selva. Ahora continuemos con Aileen, que dialoga con su abuelo. Papito Joel, cuéntame más sobre la fiesta de Santiago. Aileen, en Huancayo tenemos la costumbre y tradición de celebrar la fiesta de Santiago, más conocido como el Taitayanti. Lo festejamos los días del 25 de julio y en esa fecha sale en procesión el apóstol Santiago. Siempre le vamos a pedir por la abundancia y fertilidad de la tierra y el ganado. En el festejo bailamos la danza de Santiago y el plato típico que comemos es la patasca. Esta costumbre y tradición es una festividad de nuestros antepasados que la seguiremos practicando. Estoy feliz de conocer más de esta costumbre y tradición que practica mi familia. Ahora, niños y niñas, responderemos algunas preguntas. ¿Cuál es la costumbre y tradición que tiene la familia de Aileen? Repito la pregunta. ¿Cuál es la costumbre y tradición que tiene la familia de Aileen? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¡Excelente! Festejar la fiesta de Santiago. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se celebra esa festividad? Repito la pregunta. ¿Cómo se celebra esa festividad? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. Sacan en procesión al apóstol Santiago, bailan la danza de Santiago y preparan la patasca. Escucharemos ahora la información que nos trae Luana. Ella ha investigado las diferentes costumbres y tradiciones que tienen las familias. Sí, amigos y amigas de primer y segundo grado. Yo investigué junto con mi familia lo siguiente. Costumbres y tradiciones de las familias peruanas. Las costumbres y tradiciones son prácticas culturales que heredamos y pasan de generación en generación. Son parte de nuestra identidad. Las familias tienen muchas costumbres y tradiciones que los caracterizan. Esas prácticas hacen únicas y auténticas a las familias. Entre las costumbres y tradiciones podemos destacar la fiesta del Inti Raymi, los carnavales, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, la procesión del Señor de los Milagros, la vendimia, la danza de las tijeras, celebración de todos los santos y muchas más. Muy bien, niños y niñas. Nuestro Perú tiene diversas costumbres y tradiciones que son practicadas por las familias. Nosotros, como parte de esas familias, nos debemos sentir orgullosos e identificados con nuestra cultura. Niños y niñas, antes de continuar, nos gustaría que piensen un momento. ¿Ustedes han participado de las costumbres y tradiciones que practica su familia? Repito la pregunta. ¿Ustedes han participado de las costumbres y tradiciones que practica su familia? Puedes dialogar con el familiar que te acompaña. Es momento de trabajar. Recuerda que nuestro reto es hacer una lista de costumbres y tradiciones que practicamos en nuestra familia.
Comenzaremos en este momento. Lo primero, busca una hoja de papel bond, tu lápiz y borrador. Yo te espero. ¿Lo tienes? Genial. Ahora, en esa hoja, coloca el título, las costumbres y tradiciones de mi familia. Sí, coloca el título, las costumbres y tradiciones de mi familia. Nos piden que hagamos una lista. Recuerda que tienen que enumerar las costumbres y tradiciones que practican en tu familia. ¿Colocaste el título? Las costumbres y tradiciones de mi familia. Niños y niñas de primer grado, ¿ya colocaron el título Las costumbres y tradiciones de mi familia? Sí, coloque el título en la hoja de papel bond, Las costumbres y tradiciones de mi familia. Pide apoyo del familiar que te acompaña para que lo puedas hacer. ¿Ya tienes tu título? ¡Muy bien! Nuevamente, solicita ayuda de mamá, papá o familiar que los acompaña para hacer su lista de costumbres y tradiciones de su familia. ¿Y cómo lo van a hacer? Ellos serán sus secretarios. Es decir, ellos son los que van a escribir y ustedes dicten las costumbres y tradiciones de su familia. Sí, con ayuda de tu familiar vas a escribir la lista de costumbres y tradiciones de tu familia. El familiar que te acompaña hará de tu secretario. Eres tú quien tiene que dictar las costumbres y tradiciones de tu familia. Los dejo trabajando, niños y niñas de primer grado. Ahora, para los niños y niñas de segundo grado. Tienen en su hoja de papel bond el título Las costumbres y tradiciones de mi familia. ¿Colocaron el título Las costumbres y tradiciones de mi familia? Estoy segura que sí. ¡Muy bien! Luego del título, hagan una lista. Es decir, vayan colocando los números y a partir de ellos, enumeren las costumbres y tradiciones de su familia. Si necesitan apoyo, pidan ayuda a mamá, papá o familiar que te acompaña. Sí, niños y niñas de segundo grado, enumera las costumbres y tradiciones de tu familia. Si necesitas apoyo, pide ayuda al familiar que te acompaña. Vamos, niños y niñas de primer grado. ¿Están dictando la lista de costumbres y tradiciones de su familia? Niños y niñas de segundo grado, ¿están escribiendo la lista de costumbres y tradiciones de su familia? ¡Muy bien! Recuerda, tenemos costumbres y tradiciones diferentes. ¿Serán festejar la fiesta de San Juan? ¿O el Inti Raymi? ¿O la vendimia? ¿O la fiesta de Santiago? ¿Será ir a la procesión del Señor de los Milagros? ¿O participar en el Festival de la Marinera? ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de tu familia? Escríbelas o díctalas al familiar que te acompaña. ¿Ya tienes tu lista de costumbres y tradiciones? Escoge una
donde tú has participado alguna vez. Narra cómo es la celebración. ¿Qué plato típico preparan? ¿Cuál es la danza que bailan? Expresa también a tu familia cómo te sientes al participar de esa costumbre y tradición de tu familia. Sí, recuerda que debes de escoger una costumbre o tradición en la que tú has participado. Narra cómo se celebra. ¿Qué plato típico preparan? ¿Y cuál es la danza que bailan? Lo estás haciendo muy bien. Recuerda que también debes expresar cómo te sientes al participar en esa costumbre y tradición de tu familia. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Muy bien, niños y niñas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos al finalizar el programa? ¿Recuerdan? Sí, muy bien. Vamos a evaluar lo aprendido. Entonces, necesitamos recordar el propósito del día. ¿Y cuál era el propósito del día de hoy? ¿Lo recuerdas? Sí, muy bien. Reconocer las costumbres y tradiciones de nuestra familia. Tú lo hiciste. ¿Y cómo te sentiste al reconocer las costumbres y tradiciones de tu familia? Estoy segura que te sentiste muy bien por ser parte de una familia que practica costumbres y tradiciones. ¿Y cuál fue nuestro reto y producto del día de hoy? Tú lo hiciste, recuerda. Muy bien, la lista de costumbres y tradiciones de nuestra familia. Recuerda, esta lista de costumbres y tradiciones te servirá para trabajar tu propuesta de difusión de las costumbres y tradiciones de tu familia, que será incluida en el catálogo que es el producto final de nuestra experiencia de aprendizaje. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado y primaria, vamos llegando al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Nos sentimos muy contentos que sigas aprendiendo con nosotros y tu familia. Recuerda, te esperamos en el próximo programa radial. Para que complementes lo trabajado hoy, y si tienes tus cuadernos de autoaprendizaje, trabaja lo siguiente. Atentos, niños y niñas de primer grado. Recurre a tu cuaderno de autoaprendizaje de personal social. Ubica la unidad 4, la actividad 1, que se titula Nos sentimos orgullosos de la cultura que nos identifica. Y trabaja la página de la 74 a la 77. Niños y niñas de segundo grado, recurre a tu cuaderno de autoaprendizaje de personal social 2. En la unidad 4, la actividad 1, que se denomina Descubrimos la cultura que nos identifica. Trabaja las páginas de la 78 a la 81. A los padres y madres de familia se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales Aprende en Casa. Tú eres un aliado importante para nosotros. Gracias. Felicitaciones. Lo están haciendo muy bien. Recuerda, cuéntale a tu niño o niña sobre las costumbres o tradiciones de tu familia. Estimados profesores, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas. Sigan escuchando las sesiones radiales como lo vienen haciendo. Muy bien, les felicitamos. Recuerda comunicarte permanentemente con las familias de tus estudiantes y planifica actividades con este propósito para retroalimentar los aprendizajes de los niños y niñas de primer y segundo grado para que sigan reforzando lo aprendido en casa.
Felicitaciones a todos y todas. Dios mediante, nos encontraremos en la próxima actividad de Aprende en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero.